confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso. Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos. Bien, hoy hablamos de la segunda parte de nuestra serie al respecto, que tiene que ver con el deseo de tener más. Y yo sé que muchos de ustedes han estado aquí la semana pasada, otros no, pero el diablo se ha encargado de mentirnos y de hacernos creer de que si pudiéramos tener un poquito más de esto o de aquello, seríamos felices. Digo conmigo, mentira. No es cierto. No hay nada en este mundo que le pueda satisfacer a usted, que le pueda dar la paz que solamente Cristo tiene para darnos a nosotros. La gran mentira de esto es lo siguiente. Hoy hablamos acerca de cosas y dinero. La semana pasada hablamos acerca de fama y nombre. ¿Te acuerdas? Prestigio, que andamos ahí publicando y metiendo el Instagram y el Facebook para que todos me vean y me den likes. Y cuando más likes, más importante me siento y mejor me siento conmigo mismo. Hoy hablamos acerca de esa mentira que dice que para ser feliz vos necesitas cosas, necesitas dinero, necesitas bienes, y eso es, digo amigo, ¿qué es? Mentira. Es mentira. No hay relación de este mundo, porque muchos incluso han creído que van a ser felices cuando se casen con este o con esta, y entonces después se casaron y después de un tiempo se dieron cuenta que su marido ahora tenía aliento feo de repente. ¿Y qué hago? Ya estoy casado y quiero cambiar. No se puede cambiar. Vas a ser feliz con ese ñato que tenés a tu lado. ¿Amén? ¿Se entendió o no? Con esa mujer que tenés. Nada, ninguna cosa de este mundo. La gran mentira que el diablo nos quiere hacer creer es esta. ¿Sabes lo que dice? No tenés lo necesario para ser feliz. Viene y te susurra al oído diciendo, si tú pudieras tener tal cosa y andar en tal auto y tener tal marca, tú serías feliz. Mentira. Decí conmigo otra vez. Mentira. Es mentira. No hay nada que te pueda dar eso que estás buscando. Segunda cosa, fíjese la mentira que nos dice el dinero. Soy lo que tengo. ¿Qué significa eso, que soy lo que tengo? Bueno, mucha gente cree que el dinero otorga identidad, ¿ok? Ahora tengo un auto lindo, vivo en un barrio bueno y eso me da nombre. ¡Oh! Viene el señor fulano. Y todos lo honran, ¿por qué? Por el tamaño de su billetera. Pero en el reino de los cielos no se le honra a la gente por el tamaño de su billetera, se lo honran por cuán famosos hacen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Está acá o no? No le está gustando este mensaje, parece, esta noche a usted, ¿verdad? No se trata de eso. Usted no es lo que usted tiene. Tu identidad no está basado en lo que vos tenés. Muchos creen que el dinero otorga identidad. El dinero otorga un falso poder. El dinero otorga una falsa identidad, una falsa posición. El dinero puede comprar un nombre, pero no te da un nombre. ¿Me están escuchando? Usted puede aparentar una cosa. En la semana pasada, para los que no estaban aquí, hablamos de que nosotros queremos ser famosos. ¿Cuánto quieren ser famosos? A ver. ¿Y el resto qué pasó? A ver, dice conmigo. Quiero ser famoso, decí conmigo. ¿Dónde queríamos ser famosos? Allá en el cielo. Ser famosos y conocidos allá en el cielo. Y cuando el Señor nos vea, dije, ah, ya se despertó mi hijo otra vez. Mira, ese es un famoso acá. Su nombre es conocido acá. Y el segundo lugar, ¿dónde queríamos ser famosos? A ver, ¿quién se acuerda? En la casa, delante de mi esposa, delante de mis hijos. Porque hay mucho famoso allá afuera, pero adentro son un desastre en la casa. Y Dios no quiere que sea famoso allá. Dios quiere que sea famoso allá y en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus íntimos. Ahí empieza la fama. Cuando nadie te ve. Por eso decimos siempre que usted es lo que es o lo que hace cuando nadie le ve. Hakrae. ¿Me escuchó? Usted no es lo que hace aquí cuando viene a la iglesia. Y yo conozco, veo muchos de ustedes, yo los miro cuando cantan y los veo así arriba ahí. ¡Wow! Y yo me admiro, mirá cómo canta, cómo llora el hermano. ¿Cómo quisiera una cámara oculta en tu casa un poco cuando estás con tu esposa? Y cuando a tu esposa se le quemó el guiso, mae. Ahí quiero ver qué alto levantás la mano y cuánto alabás al Señor, ¿verdad?
Hay una cámara. Exactamente, hay una cámara en el cielo que te está filmando. Yo no la veo, pero la ve el Rey de Reyes y Señor. Esa cámara es la que algún día te va a condenar o que te va a salvar. Porque Jesús dijo: de cierto, nada quedará en oculto. Lo que ustedes han dicho en los secretos será gritado desde las azoteas. Gálatas 6:9 dice: lo que el hombre sembró, eso mismo va a cosechar mañana. Y algún día tu vida va a ser expuesta como un libro así. Y qué susto nos vamos a pegar en el juicio final, porque en el juicio vamos a estar todos. El juicio no va a ser en privado. Va a estar usted parado, voy a estar yo. Y va a mirar, mira un poco al pastor. ¿Está conmigo acá o no? Entonces, ¿queremos ser famosos dónde? En el cielo. La segunda mentira que el diablo nos hace creer es que nosotros somos lo que tenemos, y el dinero, como te dije, compra un nombre, pero no te da un nombre. El nombre te lo haces vos con cada decisión, con cada palabra, con cada actitud que tomás cada día. Ahí está basado tu nombre, no en lo que vos tenés, mi querido. Vos podés ser un boriajue tereí que ni para moto tenés, pero en el cielo puede ser aplaudido. Y eso es lo que estamos buscando. El dinero miente, el dinero nos miente. Tercera, mira la tercera mentira. Si me pierdes, dice el dinero, perderás la vida. Entonces hay mucha gente que los ingresos empiezan a bajar y el tipo se estresa todo, ¿verdad? Ay, ¿qué vamos a hacer ahora, mi amor? Y vamos a tener que vender nuestro autito para andar en moto o a pie. ¿Y qué tal vamos a hacer? ¿Qué van a decir la gente de nosotros? ¿Cuánto pasaron por esa? A ver, allá hay uno, Dios te bendiga. Allá hay otro, Dios te bendiga, ¿verdad? Usted no es, escuche, si pierde su dinero, usted no pierde su vida. Es más, yo creo en lo personal que la crisis es un curso de entrenamiento intensivo de administración de los recursos del reino de los cielos. A veces Dios dice, no, este hijo mío no está preparado para administrar lo que yo le doy. Está malgastando, le tengo que meter en un curso intensivo. Y te mete ahí en un brete, y ahí aprendes a contar los centavos y a calcular. Y haces bien los cálculos y ya no andas tirando las cosas para el techo. Las señoras díganme, amén, pastor. ¿Verdad? Y en vez de comprarte un zapato que te abriga bien, que sale, qué sé yo, no sé, es una cifra X, te va a hipotecar tu sueldo, tu futuro. ¿Por qué? Porque querés tener el zapato más purete, ese todo con luz en Dallé, que tiene todo lujo. Algunos maridos me dicen, bien, pastor, dale duro, dale duro. Vamos, otra mentira. Cuarta, escucha lo que dice. Si me pierdes, dice el dinero, tu vida será como monótona, porque el dinero te puede dar juguetes, pero no te puede dar la felicidad. El dinero te puede hacer pasar momentos felices. En estos días estuve en la casa de un señor que tiene mucho dinero aquí en Encarnación, y mirando su parque automotor, lo que tenía en su patio, dije: Señor, ¿cómo puede tener tanto? Y me quedé pensando así, después hablando con él, una angustia, un vacío. Dije, no podés vivir así. No podés vivir totalmente vacío, y tenía de todo. El dinero te da momentos felices. Cristo te da gozo eterno y perpetuo. Ya no andás buscando en cosas, no busques, porque nada te puede dar eso. Tu vida será arruinada, monótona, aburrida, vacía e insignificante sin mí, dice el dinero. No, mi hermano, eso es mentira. ¿Sí conmigo otra vez fuerte? Mentira. Creemos que el dinero nos solucionará los problemas de la vida. Las cosas temporales de este mundo proponen libertad, pero no liberan. Y tengo que decirte algo muy triste: que más dinero no quita la depresión. No, señor. Si no, mire la gente que son súper millonarias y están deprimidos. Más dinero no salva tu matrimonio, porque hay muchos por ahí que dicen: ah, nuestro problema matrimonial es que no tenemos dinero. Si pudiéramos duplicar nuestros ingresos, nuestro matrimonio andaría bien.
Mentira. Usted no va a ser más feliz cuando tenga más dinero. Mire cuántos ricos se divorcian. Abrí pues tu ojo. El dinero no te va a hacer felicidad. No va a sacar a tus hijos de la droga. El dinero no te va a solucionar los problemas matrimoniales. No, Señor. Solamente Cristo. Mano derecha arriba, así conmigo, así. Solo Jesús. Solo Cristo. Quiero hacerle dos preguntas importantes esta noche. Quiero que usted defina y me ayude. Primera pregunta: ¿cuánto es necesario entonces para ser rico? Yo le preguntara a alguien que ganara 10 millones, me diría: mira, pastor, si yo ganara de la noche a la mañana 20 millones, yo creo que sería feliz. Mentira. Porque la línea de la riqueza es una línea que se mueve constantemente. Y si usted gana hoy 10 y mañana 20, una semana va a andar feliz. Al mes va a andar endeudado igual que antes. Y más queriendo más. Y al mes siguiente va a querer 50 y 100. Y nunca, nunca. ¿Por qué? Porque el dinero no sacia. Yo quisiera que usted entienda en este mensaje de que nada puede saciarle. Segunda pregunta: ¿cuánto es necesario entonces para ser feliz? A ver, hagamos nosotros, para la gente que nos ve por la televisión, hagamos una evaluación. ¿Cuánto es necesario para ser feliz? Alguien que me diga, grítelo. Un poquito más, decía Rockefeller. Sí, alguien más. ¿Qué más? ¿Cuánto es necesario? Pero hablando ahora en posta. Ea. ¿No sabe? Yo le voy a decir. Anótelo. ¿Cuánto es necesario para ser feliz? Te estoy dando la fórmula de la felicidad esta noche. ¿Sabes cuánto? Exactamente lo que tenés en tu billetera. Pastor, no tengo un peso. Y con eso vas a ser feliz. Porque si no, diríamos nuevamente que para ser feliz tengo que tener tanto o esto o lo otro. Y no hay nada que te pueda dar la felicidad. No hay nada que pueda saciar tu corazón. Nada. La riqueza no nos puede satisfacer. Entonces, ¿cuánto es para necesito para ser feliz? Sencillamente lo que tengo en el bolsillo en este momento. ¿Por qué hablamos del dinero? Porque yo veo mucha gente que está atrapada, y más en estos tiempos de crisis. Han perdido la paz, han perdido la alegría. Y quiero decirle algo que quizás no tendría que decirle, pero se lo voy a decir, ya que usted vino esta noche, se lo voy a decir. Demasiados, muchos matrimonios tenemos acá entre nosotros que están en crisis. Y la razón, ¿sabe qué se debe? Poca plata. Si tu matrimonio tambalea porque no tenés dinero, algo anda mal en tu casa, mi compinche. Si tu matrimonio, cada vez que la ladera está medio así, limpita, ¿verdad? Blanquita. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? No me digan. Entonces quiere decir que tu matrimonio está basado sobre la fuente equivocada. Ponela sobre la roca que es Cristo, no sobre la heladera llena. Ay, yo veo la cara de gozo alguno porque viene a la iglesia y de costado se sientan así. Porque su billetera está tan llena que se sientan así, ¿verdad? La cara de felicidad vos le ves, pues. No, pues. No hay tal cosa. No es tu billetera, no es tu heladera, no es tu auto. Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo, mira qué interesante, donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué cosa? Vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿A qué vos le das valor? Detrás de eso va a ir tu dinero. Detrás de eso va a ir tu corazón. Detrás de eso va a ir tus prioridades. Tené cuidado donde vos pones tu corazón. Por eso Jesús dijo que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu pasión. Nunca pongas tu pasión sobre las cosas terrenales, porque Jesús dijo que se las puede ir de la noche a la mañana. Y hay mucha gente que ha perdido la vida, incluso se han suicidado por esta razón. El dinero engaña, mucha gente cree que el dinero sacia, pero las cosas de este mundo no fueron creadas para satisfacernos. No. Dios no creó las cosas para satisfacernos, las creó para usarnos. Otros creen esta mentira y van a despertar en ellos la codicia. Si usted cree esta primera mentira que le dije recién, que el dinero sacia,
Entonces usted va a caer preso de la codicia y va a despertar la codicia en su corazón. Y quiero decirte algo, escucha. La codicia es la madre de todos los pecados. Anota que. Y te voy a decir el primer pecado. ¿Dónde tú? El segundo, el primero lo hizo Satanás en el cielo. El segundo pecado de la humanidad, el universo, se produjo en el Edén, un lugar perfecto. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? ¿Cuál fue el pecado de él? No fue la fruta. Había codicia en su corazón. Y él dijo, y la serpiente le dijo: si vos tenés esta manzana, entonces vas a ser como Dios. Y entonces tus ojos van a ser abiertos. Y Adán dijo: ah, yo quiero eso. ¿Y sabes lo que hizo el diablo? Adán tenía todos los árboles del huerto. Era una cosa increíble lo que había allí. Yo a veces pienso, a mí me gusta mucho la fruta, me encantan las naranjas, los aguacates, me encanta. Si algún tiene aguacate, deme, porque ya no hay más, por favor. Hay todavía, tráemena, por favor. Tráeme, por favor. Bueno, escucha, cambiando de tema. Escucha que yo pensaba, miraba a Adán, pero qué necio. Tenías toda la fruta del mundo y te comiste la que no tenías. ¿Por qué no pudiste decir: no, gracias, Satanás, tengo, mira un poco, ya estoy empachado de tanto? No, Satanás le hizo creer al hombre que si él no tenía esa única fruta, no sería feliz. Y así lo mismo hace con nosotros hoy. Viene, tu vecino se compró una moto ahora, purete, ¿verdad? Y sale con esos roncadores, brava, no sé para qué, sáquele ese ruido a su moto. Molesta. Qué bárbaro. Y usted dice: yo quiero ese escape. Yo quiero ese auto con ese botón ahí. El mío no tiene ese botón. Anímate, no me gusta más mi auto. Yo quiero esa mujer con... Bueno. A ver, rápido, levanta tu mano. Rápido, rápido, así, así. Soy feliz con lo que tengo. Así es la cosa. Creer esta mentira va a despertar la madre de todos los pecados. Y Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en qué? En los bienes que posee. Así que si sos vos, escuchá, para. Si vos sos el más boriajú de esta sala, esta noche, vos clasificás para ser feliz. Amén. Y usted me dice: pastor, yo vine al culto, no tengo ni para el pasaje. Clasificás para ser feliz. Nadie aplaude. Ay, Señor. Jesús lo dijo: la vida del hombre no consiste. Es más, el apóstol Pablo dijo esto muy fuerte: pero los que quieren enriquecerse, mira lo que dice, caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Usted me está diciendo, pastor, que ser rico entonces es pecado? No, claro que no. Si Dios te bendice, disfrútalo, pero no pongas tu corazón en ello. Amén. Y yo oro para que usted sea próspero y grande. Yo no predico el evangelio, esa es la prosperidad. Esa es mentira, ese no existe. Yo lo que predico es que el que sirve a Cristo, Dios le bendice. ¿Acaso lo dice el Salmo 23? El bien y la misericordia, ¿cómo dice? Diga conmigo: me seguirán todos los días de mi vida. Usted tiene la bendición atada al cuello si usted ama y sirve al Señor. Así que deje de andar corriendo, Jesús lo dijo. Entonces, ojalá que usted pueda prosperar. Estamos construyendo ese templo allá. Yo cuando me voy allá me asusta. Qué pico teníamos la cabeza cuando hicimos esos planos, Germán. ¿A quién se le ocurrió, Julio, hacer esto? Pero yo sé que Dios dijo que allí va a haber miles y miles y miles de personas que van a conocer a Jesucristo. Amén. 3.500 por vez, imagínate así, 3.500 entrando y saliendo así, siendo restaurados, sanados del país.
Hoy ya están viniendo de todo el país a los encuentros que hacemos de matrimonio, de hombres, de mujeres. Y yo alabo, yo no sé lo que Dios está haciendo, pero yo bendigo tu vida. Y ojalá que mañana alguien te entregue el cheque de $1,000,000 para que podamos terminar ese lugar allá. ¿Usted lo cree o no? Amén. Así que espere la bendición, porque Dios va, cuando Dios da la visión, también da la provisión. La buena noticia de todo esto, tengo dos noticias. Primero, una buena y una mala. ¿Cuál crees primero? La buena, ¿verdad? La buena noticia, mira lo que dice la buena noticia. Dos leyeron. Decí conmigo, soy rico. ¿Por qué sos rico? Tenés la vida. Me tocó allá cuando estábamos con Silvia afuera, ir al hospital. Nunca vi tanta gente conectada a una máquina en ese día. Yo salí consternado, creo que les comenté el otro día. Me chocó tanto ver tanta gente. Ay, pobre gente, Señor. Y puedo caminar, puedo andar. Yo no veo a ninguno de ustedes que entró acá con un respirador artificial. No hay nadie, ¿verdad? Dios quiera que no. Nadie entró con un riñón artificial. Nadie, estamos todos. Decimos, tocate, estoy sano. Puedo comer un poco demasiado quizás, pero puedo comer. Algunos de ustedes están bien, bien alimentados. Demasiado, de verdad. Y te vas a ir a tu casa y aunque sea un colchón vas a tener, un techo que te cubre. Hoy comiste seguramente algo, pero estás acá, tenemos una familia, tenemos hijos, somos ricos y no nos damos cuenta. Quiero que esperar unos segundos para que trague eso. Somos ricos y no nos damos cuenta. Todo lo que tenemos, Dios nos ha bendecido con más de lo que necesitamos para vivir. Y me ha tocado estar en lugares, y Julio, que estaba allá en Oklahoma, sabe, muchos hermanos nuestros, queridos, lindos, qué difícil están pasando. Dejan sus países de tanta necesidad. Pasan nadando el río, algunos se mueren. Usted vio esta semana un papá que murió con su hija ahogado. Se mueren en el desierto por buscar algo mejor. Acá en Paraguay se te cae una semilla y ya brota zapallo. ¿Cómo te vas a ir a comprar Super 6 en un terreno grande? Anda pues, plantacha, amigo. Mandioca, poné en tu casa zapallo, hacé tu propia verdura. Nadie le gustó ese. Y nos vamos allá y compramos zapallo. Esta, amigo. Somos ricos, nuestra tierra es rica, nuestro país es rico, vivimos en paz. No hay terremoto, no hay tornado. Nosotros andábamos con mi señora corriendo en los tornados allá. Nos metíamos bajo tierra cada rato porque venían los tornados. No hay huracán. ¿Qué es lo que hay en Paraguay? Tierra de paz y de progreso. Somos ricos. Gracias, Señor. No hay guerra, no hay dictadura. Somos bendecidos. Nuestros hijos pueden ir a la escuela. Nosotros podemos ir a trabajar. Tenemos, nuestro país es bendito. Es una tierra bendita. No maldigan al Paraguay. Escuche, no se vaya del país. No te vayas, porque acá Dios te va a bendecir. Si estás en otro país porque te fuiste, vení pronto, porque acá Dios va a hacer algo tremendo en Paraguay. Dios va a sanar esta tierra. Yo lo creo. Segunda pregunta. O la segunda noticia, ¿querés que te diga cuál es? Ahí va, atendeque. La segunda noticia, la mala. ¿Cuál es la mala? Soy rico, pero ¿cómo qué? Y te explico. Ser rico tiene muchas desventajas. Primera, si sos rico, podés estar en desventaja espiritual. ¿Por qué razón? Muchos de ustedes, y me incluyo, cuando nos va bien, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuántos de ustedes llegaron acá a esta iglesia porque ya la soga estaba aquí al cuello y estaban a punto de... A ver, uno, dos, tres, unos cuantos, ¿verdad? Y Dios tuvo que meterte en el brete ahí y rácate, rácate, rácate. Para que conozcas a Cristo. Ser rico tiene una gran desventaja espiritual porque nos olvidamos muy rápido de Dios. ¿Qué rápido nos olvidamos?
de las cosas que Dios nos da. Segunda desventaja espiritual, podemos ser distraídos. Fácilmente el rico se distrae. Claro, porque ahora ya tiene su auto purete, viaja. Pastor, no estuve el fin de semana porque sabe que no fuimos con mi mujer allá a Huité. Su lancha, su no sé qué cosa, y ya ahora no va a la iglesia. Antes no se movía de acá. Acá está ayuno, oración, clamor. Se olvidó. Oigo, hay culto, mi amor, domingo. Pero dango gusto acá en nuestra lancha. Ya no vamos al culto. Nos distraemos con los juguetes. Escucha esto, voy a decir algo muy fuerte. Fornicamos con las bendiciones que Dios nos da. Porque ahora ya, no, ya da gusto. No, ¿para qué, mi amor? Ahora ando en la tele, podemos ver al pastor. Acá tengo mi televisor de 140 pulgadas. ¿Ya? Nos sentamos en la sala. Y ya, después me mete y mate. Y ya, usted, porque no quiere el pastor que vayamos con el mate en la iglesia. Entonces nosotros acá en la maja. Amén. Hey. Perdón lo que están mirando hoy. Decí conmigo, no te distraigas. Escucha, quiero que levantes tu mano. Prométeme algo. Dios te va a bendecir. Pero no te distraigas cuando la bendición llegue. ¿Me prometes? Señor, este pueblo está preparado para ser bendecido. No te distraigas. Saca tu dedo que está a tu lado y le decís, no te distraigas. No te distraigas. Cuidado, cuidado, porque te podés distraer rápidamente, rápidamente. Tercera, mira lo que el peligro que corres si sos rico. Dice, a quien mucho se le dio, mucho se le demandará. Así que si Dios te dio mucho, algún día te va a llamar a auditoría de tu vida. Hacker ahí. Y te decía, ellos ven, yo te di a vos mucho allá en la tierra. ¿Qué hiciste con todo lo que? Señor, yo estaba distraído porque. Tené cuidado, porque Dios te va a dar mucho y mucho te va a pedir. Estas son palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. A quien mucho se le dio, mucho se le va. Y yo creo que el Paraguay Dios le dio muchísimo. Ah, no creyó usted esa. Al Paraguay Dios nos dio mucho. La gran verdad es esta. Leemos todos juntos. Dios me ha bendecido con más de lo que necesito. Soy rico. Ay, Señor. Denle un aplauso de gratitud al Señor por eso. Quiero cerrar. Pero quiero decirte algo. Poné tu esperanza. Quizás vos viniste en esta noche, como dije el domingo pasado, con una cosa aquí adentro y preocupado por mañana, ansioso, estresado por lo que viene mañana y pensando que algún día vas a ser feliz. No. No hay felicidad fuera de esto. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, que Dios lo formó del barro y sopló en él su presencia, su espíritu. Y si Cristo no vive en vos, es por eso que sentís ese vacío que en guaraní nosotros decimos davai. Así se dice, ¿verdad? Davai eterei, compadre. Y acá y vos mirás así, tenés una hermosa mujer, quizás 90, 60, que revienta. Unos hijos espectaculares, tenés un trabajo, tenés todo, tenés salud. Y decís, ¿qué es lo que me pasa acá adentro? Y viene el diablo, ¡ja! Yo tengo lo que a vos te falta. Se llama... No, el diablo no dice eso. El diablo dice, yo tengo. Como una vez vi una señora, acá a mi oficina, escuchá, esto pasó acá, Julio. Dice, pastor, yo tengo problemas con mi matrimonio porque nosotros, no sé, no nos hallamos más. Estamos como aburridos así. Y como que todo lo mismo y ya ni... Yo hago así a mi marido, todo, y el tipo ni fu ni fa. Y hay aburrimiento, rutina, me dijo. Y me fui a una psicóloga, sí, para que me ayude. ¿Y sabe qué me aconsejó la psicóloga?
Me dijo, a vos te hace falta un amante, Dalle, para meterle un poco de ¿cómo se llama eso? Adrenalina a tu vida. Eso picó, está bien, pastor, me dijo así. No le pedí el nombre de aquella que no sé qué iba a hacer. Y el diablo viene así y te quiere ofrecer remaches, parches y cosas que nos sacian, porque solamente una relación personal con Dios a través del Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, es lo que puede sanarte y darte alegría y paz. Quiero que todos pongan su mano así acá en su corazón y quiero que hagan un autoanálisis. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Estás pleno? ¿Estás feliz? ¿Estás agradecido? ¿Sabes cuál es el idioma del cielo? La gratitud. Así que yo quisiera que usted esta noche salga de acá caminando y agradeciéndole hasta por el cordón de tu zapato. Y diga, gracias Jesús, porque quizás no tengo el auto del hermano aquel, ni el auto de la casa de la hermana aquella, pero te tengo a ti, Jesús. Todas estas cosas van a pasar. Y yo te pido, Señor, que hoy me deje un corazón agradecido, porque ahí empieza la felicidad, cuando empezamos a agradecer por lo que tenemos, no por lo que no tenemos nos quejamos. Así que denle gracias a Dios por ese maridito lindo, ningún peladito, que patroncito. Gracias, Señor. Gracias por mi familia, por mi autito que me lleva, hace ruido, el vecino se molesta, pero voy aunque sea. Gracias por la comida mañana, por el mate, por el reviro, por el chipaí. Gracias por lo que tengo, Señor. Dale gracias a Dios. Y cuando vos empieces a dar gracias por lo que tenés, se van a empezar a abrir los grifos del cielo sobre tu casa. Y Dios va a empezar a enviar bendición. Porque la alabanza, escucha esto, la alabanza atrae la presencia de Dios. La queja lo aleja. Hice un versito, tuitea ese. La queja lo aleja. La alabanza, sigo conmigo así, trae la presencia de Dios. Y si en esta noche vos entras a darle gracias por tu ranchito, por tu casita, por todo lo que chiquitito que tenés, Dios dice, ahora me voy a ir a tu casa a vivir contigo. Y cuando Dios entra a tu casa, va a decir, de bárbaro, demasiado chico ninguno tu casa, yo tengo otra para vos y te va a dar otra cosa. Amén. Ay, Mirana, tu heladera está vacía. No, no te preocupes, mañana viene Gabriel y te va a llenar la heladera. Dios va a cuidar de tu provisión, pero empezá a ser agradecido hoy mismo. Dale gracias a Dios. Gracias, 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 muchas gracias. Amén. Terminé. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué le parece si nosotros le damos gracias a Jesús? Hay una canción que demasiado me gusta. Demasiado me gusta. Y dice solamente gracias. ¿Y se anima a cantarla? Vamos a cantarla. Si vos me ayudas, por favor. Esta canción dice gracias. Dice gracias. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Eso hay que cantarlo con los brazos arriba, por favor, no me esté así. Vamos, otra vez. Gracias. Fuerte. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. A ver las mujeres cantando, gracias, fuerte. Hombres, vamos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
me has tomado. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Con las manos arriba, dígale gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias por la cruz, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a ti, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Ahora tome aire bien fuerte y dígalo, para darte gracias, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias porque tú nos has dado más de lo necesario. Señor, si hay gente que aquí está en esta noche con grandes necesidades, yo te pido que conforme a tus riquezas en gloria, suplas esas necesidades, Señor. Que tú traigas paz, no conformismo, Señor, sino que traigas contentamiento, Señor. Nosotros te agradecemos por lo que tenemos, pero vamos más. Señor, te agradezco por lo que tengo, pero vamos por más, Señor. Te pido que tú traigas alegría a cada corazón, a cada persona que está, Señor, con dudas, quizás con necesidades, con aflicciones. Hoy es la noche que Dios va a llenar tu corazón. Así que poné tu mano acá y repetí esta oración. Usted que nos acompaña allí por Facebook, por tele, donde sea, diga así: Señor Jesús, perdóname porque busqué satisfacer mi ser interior con cosas, con dinero, relaciones. En este día me arrepiento de todos mis pecados. Entra en mi corazón, sé mi dueño, mi único dueño, sé mi Señor, mi único Señor y Salvador. Ahora escucha así, diga así: te rindo mi vida, te entrego mi vida, tómala, es tuya para siempre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Cántenlo bien fuerte, diga.